Gracias por acompañarnos a nuestro programa Miradas Políticas en la edición de este mes de junio, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal de la Universidad de Costa Rica. Estamos en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. Hoy queremos referirnos a los acontecimientos recientes en Brasil. Donde se ha destituido a la presidenta Dilma Rousseff y se ha establecido un nuevo gobierno temporal. Y para ello eh, eh, hemos invitado a la analista internacional, doña Nuria Marín, abogada. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. El placer es nuestro. Conoce mucho de estos temas, ¿verdad? Y además se puso a estudiar un poquito sobre esto. Eh, agradezco mucho la, la participación de doña Nuria. Este, porque es un tema realmente que requiere de, de análisis y queremos verlo desde, desde la visión de mujeres también. Y en ese sentido, ¿cómo entender la destitución de, de la presidenta Rousseff? Bueno, en un primer término, entender que este es un proceso, es, es, es parte de un proceso, lo que estamos viviendo en este momento, que inició con una acusación, esa acusación lo que dice es que hay un delito de responsabilidad, una de las tres opciones que permite este proceso de destitución o impeachment, como se dice en la palabra en inglés, en donde lo que se le acusa a la presidenta y su gobierno, a la presidenta Rousseff, es que en los periodos fiscales del año 2014 y del año 2015 fueron maqui fue maquillada. Eh, las cuentas y eh, manejado políticamente un déficit en el presupuesto. ¿Cómo se hace maquillar? esto? ¿Cómo se hace esto? Que según el mandato del Congreso, que es el único autorizado a establecer... Eh, un, o sea, el, es el órgano o el, el poder del Estado llamado autorizar gastos y establecer límites en el déficit del presupuesto. Se le da un mandato algo al Poder Ejecutivo de que debe tener de, definidos determinados lineamientos. Entonces, ¿qué hace el gobierno para no cesar en la inversión social? Pide préstamos a los bancos públicos, no paga. Eh, esos préstamos cuando es requerido en el cierre fiscal, por decirlo así, o cierre de año del gobierno, y entonces esa cuenta por cobrar no se refleja en, las, en el presupuesto o en las cuentas federales. Esto es lo que se llama la contabilidad creativa. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay una cuenta por pagar, no se refleja en los estados y entonces al no reflejarse en los estados, el déficit es menor a la realidad. Eso es algo así como bueno, un ocultamiento de la verdad, de mostrar otra realidad. Es como que no cuando es... usted le pregunta cuánto debe y esconde alguna deuda que tiene que pagar, para ponerlo en sencillo. <laughs> ¿Eso ocurrió durante el periodo anterior de, de, de la administración de la presidenta o, o es en este, en este, durante ahora que fue reelecta? Eh, esto ocurrió en el 2014 y en el 2015. Es muy importante saber que esta es una práctica que no solamente... Ha recurrido la presidenta Rousseff, sino que también ha sido una práctica de otros gobiernos. Esto ha sido una. En Brasil. En Brasil. Ajá. Entonces, esto es una defensa. Primero, la defensa del gobierno de Rousseff ha dicho que no acepta que haya un delito de responsabilidad, en primer término. Segundo, no acepta que esta es una responsabilidad exclusiva eh, del caso del, del gobierno. Y, y lo que se argumenta es: esto es una práctica que han utilizado otros gobernantes. ¿Por qué en el caso de Rousseff se está denunciando y se está incoando eh, o a, este, iniciando un proceso político cuando contra otros presidentes no ha sido así? Muy bien. 25, 11, 15, 15, llame y hace sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. ¿Cómo entender la destitución de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff? Estamos hablando con la analista internacional Nuria Marín. O sea, ¿qué es, ya no estamos hablando. ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿O no hay nada detrás de esto? ¿Es solo que quieren limpiarlo, la, las malas prácticas históricas en, de los presidentes? O? Bueno, en primer término, a mí me parece que no hay que restarle... No hay que restarle importancia al, al, al hecho. Me parece que es una denuncia grave. Me parece que este, en el sentido de que qué tranquilidad tienen los ciudadanos brasileños del manejo de las cuentas federales, si eh, hay contabilidad creativa. Entonces, no es que esté defendiendo el punto, sino que estoy argumentando lo que dice el gobierno de Rousseff. Sin embargo, sí deja dudas el hecho de que, ¿por qué en el caso de Rousseff sí se han, eh, ha iniciado este proceso y a la separación temporal cuando en otros gobiernos no se ha hecho? Y este es uno de los argumentos que se ha utilizado para que decir que en el caso de Rousseff ha habido algún tipo de sexismo y también que en realidad detrás de esa institución que no está tan bien fundamentada, y esto no lo digo yo, lo dijo el secretario general de la, la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de que, esa, que en, en marzo de este año él manifestó de que él tenía dudas en la fundamentación justamente de la acusación. Entonces, sí es importante siempre ser muy críticos de si, la, si verdaderamente esta es la razón real. O hay otras razones que esa es mi hipótesis. Yo creo que a la, a la vez, a la, a, adicionalmente a que hay esta gravedad del manejo de cuentas, hay todavía dos temas muy, muy serios y muy profundos coyunturales. El primero es un tema económico. Recordemos que Brasil vivió una década, o tal vez casi dos décadas, uh -huh. de bonanza económica, producto de buenas políticas públicas pero también producto de una aceleración de la economía china que es un socio comercial muy importante de, los, de la producción brasileña. pero en el 2011 una desaceleración de desaceleración de la economía china que significó que lo, las materias primas, un producto de exportación muy importantes brasileños los precios se vinieran al suelo. Eso es, es un tema de, de, de situación económica. Sí, pero además hay otro tema importante. Uh -huh. Nuestras economías, y esto no solamente toca a Brasil, nuestras economías se acostumbraron a tener flujos financieros baratos, de muy fácil acceso. Sin embargo, cuando cambiaron las políticas de los Estados Unidos en términos de la. Fed, que es el Banco Central de, la, eh, de, de Estados Unidos, esos flujos económicos abundantes y baratos también desaparecieron. Entonces, desaceleración, precio de materias primas, más, este, menos flujos, esto ha puesto en aprietos a diferentes economías de la región, pero muy especialmente a economías como Brasil, que tienen en China al, al primer socio económico. Si a esto agregamos... Un, un, un brasil que ha tenido una política y programas sociales que en, en momentos de abundancia son muy fáciles de mantener pero que en momentos de escasez requieren de fondos. De, este, quitarle beneficios sociales a una población es muy complicado. y también se generó un tema de las contracciones económicas significa pérdida de empleos. Y eso ha significado que eh, Brasil ha perdido en los últimos años un millón y medio de empleos. Entonces, Bien, va, vamos ese a, es vamos el trasfondo eh, económico, económico, muy fuerte, pero todavía falta el político. Va, vamos al siguiente tema, vamos a hacer una pausa. Le invitamos a que llame al 25 11 15 15 para que se refiera a nuestro tema de hoy. Estamos tratando de entender por qué fue destituida la, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Ya regresamos. Nuevos en miradas políticas, conversando con la analista Nuria Marín sobre la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, tratando de entender ese proceso. Ya vimos lo que es el contexto económico, la situación en la que se da esta, esta, esta destitución. Antes quiero recordarles su llamada al 2511-1515 15 para sus preguntas. Además de ese contexto, bueno, hablemos un poco de lo político, hablemos un poco de los la gran cantidad de casos de corrupción y denuncias que hay en Brasil cómo se vinculan con eso bueno es que Brasil está viviendo una de esas páginas más duras en términos de eh, de casos de corrupción y de, la, de, de sobornos y de lavado de dinero que fue destapado por un famoso una pequeña investigación que comenzó como pequeña en una gasolinera y entonces comenzaron a esculcar y, y fueron determinando que había una gran red de lavado de dinero que ha tocado eh, y ha significado la condena de poco menos de 100 personas de alta jerarquía tanto en el sector político como en el sector empresarial. Por ejemplo, eh, uno de los grandes imperios brasileños en el mundo, no solamente en la economía brasileña, es la empresa Odebrecht. Y eh, quien lideraba Odebrecht hoy está en la cárcel, producto de ese escándalo eh, que estalló. Esto ha significado también que han caído ministros, eh, congresistas y eh, otras personalidades del mundo empresarial. ¿De distintos gobiernos o, o de precisamente de, de bueno, estos del Partido de los Trabajadores? Bueno, es que ha estado muy vinculado con el tema de Petrobras, uh -huh. que ha sido una institución eh, que además toca muy de cerca a la presidenta Rousseff porque este ella lideró en algún momento a esta institución, ella también ejerció como ministra de energía y qué ha pasado? Bueno, ella como ella no había siempre, digamos, se había podido mantener en los casos de corrupción abstraída de ese problema. Sin embargo, cuando personas cercanas a ella en cuenta, una de las personalidades más populares de Brasil como es el caso de la expresidenta ex Lula da Silva eh, quien, tuvo, quien también está cuestionado y justamente el día de hoy o ayer el Tribunal eh, Supremo le dio devolución al proceso, él había sido detenido y esto había eh, sido elevado a una instancia superior justamente ahora ese el Tribunal Superior devuelve el caso al juez Moro que ha sido uno de los más vehementes investigadores y críticos eh, y férreos defensores eh, o pro, eh, este, perseguidores de los casos de corrupción. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Bueno, esas no son buenas noticias es para Vilma Rousseff, porque para ella ha sido, bueno, desde luego para Lula, pero para Vilma Rousseff no es porque ella, eh, él ha sido un aliado incondicional y uno de sus mentores. Tampoco debemos de olvidar una de, las, eh, de una de las grabaciones que debilitó muchísimo la imagen de la presidenta Rousseff, como es el caso de la conversación telefónica, ahí ya la estaban grabando, en donde queda plasmado la oferta de ella como presidenta en el ejercicio de nombrarlo como ministro uh -huh. para que lo cubriera el foro ministerial, y entonces no se le pudiera perseguir. Yo creo que ese fue el golpe de gracia en términos de la popularidad de la presidenta Rousseff, que tal vez no, no terminamos de explicar, porque en este momento eh, ya hubo un voto de la Cámara Baja, en donde se obtuvieron dos terceras partes de los votos necesarios para eh, darle curso a que el Senado conociera de ese proceso de destitución, se logró una mayoría de votos necesaria. Para ese proceso de destitución, y esto abrió un periodo de suspensión temporal de la presidenta Rousseff de hasta 180 días. Producto de ese plazo de 180 día, días, emerge como presidente provisional el eh, actual eh, Michelle Temer, quien es el quien es, eh, ejercía como vicepresidenta de la presidenta Rousseff. Antes, sí, estaba como con el enemigo en casa, verdad? Este, cómo, ya se me fue, se me fue lo que, lo que iba a plantear. Antes de, de entrar a analizar el, el, la conformación de ese gabinete, eh, digamos a la presidenta no se le ha vinculado directamente o no es, son denuncias por corrupción lo, lo que ha generado este proceso de institución. Es importante, esa aclaración es importante en el sentido de que, si bien hay una coyuntura política, hay una coyuntura económica, hay una coyuntura de, de, de destape de actos terribles de corrupción y de lavado de dinero, realmente el proceso por el cual se le acusa a la presidenta Rousseff, que Ahora me preguntaba si todavía se le puede decir presidenta Rousseff, pero bueno, todavía sigue viviendo en la casa presidencial que se denomina Casa Alborada. Entonces, eh, son esos grises en el derecho que uno no sabe. Está como en espera. Pero Dilma Rousseff está siendo acusada por un delito de manejo o manipulación de las finanzas públicas. Eso es la razón por la cual se le separa a ella temporalmente de la presidencia. No es por corrupción. Entonces. Eh, con la, con la llegada de este presidente momentáneo, ¿verdad?, hay muchas críticas también por la conformación de su, de su gabinete, un gabinete donde excluyó del todo a las mujeres, solo hay hombres blancos, además le eh, dicen hombres ricos, ¿verdad?, y vinculados también a, a sectores religiosos conservadores. Eh, hay críticas importantes como la eliminación del Ministerio de Igualdad Racial, de, de Derechos Humanos y de las Mujeres. Y las feministas y organizaciones de mujeres y sociedad civil en Brasil en este momento, digamos que han criticado tanto eso, bueno, básicamente porque Brasil tiene una, la, la, la población es sobre todo afrodescendiente mayoritariamente, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que hasta más mujeres hay, si no estoy. Pero bueno, esa gran crítica es porque, bueno, hay una exclusión total. Sin duda. Yo digo como que, un retroceso. Que, que Michelle, que el presidente en ejercicio, entró con el pie izquierdo, porque entra en una coyuntura política compleja para cualquier democracia perder su máxima figura en gobiernos eh, como los nuestros, en donde la figura de la jefatura de Estado es, es determinante no estamos en, los, en otros países donde existe una monarquía o un una figura parlamentaria aquí tenemos este, realmente presidencias eh, muy fuertes y entonces el que un país pierda a su jefatura de Estado es realmente eh, complejo genera una gran inestabilidad genera una gran inseguridad y el vicepresidente, que tuvo tiempo, porque hubo todo un proceso de, pues no mucho, pero por lo menos tuvo un proceso para prepararse, eh, en pensar ese, ese gobierno y ese, ese equipo de trabajo, tuvo varios errores. Uno es llevar a personas que tienen cuestionamientos propios. Dos, cuando él también, el vicepresidente también tiene denuncias eh, eh, en su contra. El abrirse el frente con el 50% de la población, las mujeres, eh, que por cierto en, en Brasil están muy, o sea, están en muy mala condición política porque solamente no llegan al 10% el número de mujeres representantes en ambas cámaras de, mm. del Congreso. Entonces esto viene a reafirmar una, una desigualdad y ejercicio no pleno de los derechos humanos y políticos de las mujeres en Brasil. Eh, dolió mucho este, que en esa votación que se da, que fue un voto público, este, además algunas mujeres no fueron solidarias con doña Dilma, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Este, y definitivamente la integración es un primer error, Le, la desarticulación de un ministerio nuevo, eh, un ministerio que además es pionero en otros países del mundo, que es el Ministerio por los Derechos Humanos y por la Igualdad. Igualdad racial eh, Y esto es algo progresista, es algo de avanzada y sin embargo un gobierno que manda un mensaje muy conservador, casi que un mensaje del siglo XIX, porque vamos. un gabinete integrado por solo hombres y además blancos en este siglo XXI cree uno que no lo va a ver jamás. Eh, sin embargo y dolorosamente así es. Eh. Va, vamos a hacer otra pausa, regresamos en, en un momento a continuar hablando sobre la situación de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Nos pregunta Don Carlos Ramírez si ha pesado su condición de mujer en la manera de juzgar a delma? Bueno, yo creo que parte de la invitación a este programa era justamente hacer ese análisis. Después de mucho estudiar el tema, porque no había visto yo la perspectiva de género eh, tan a profundidad, yo podría decir que no pro, ella no está siendo destituida por su condición de mujer pero sí ha habido un gran sexismo en, todo, en torno a la forma en que se le ha tratado. Tan es así que hay un comunicado y una instancia pública de ONU Mujeres haciendo un llamado para que cesen todos los ataques de violencia política y de género que se, que se dio en torno a, a todo ese proceso de destitución. A las mujeres se nos exige el doble y se nos reconoce la, la mitad. Yo creo que eso es algo que se da en el trabajo y, y se da todavía cuando una cuando una mujer ocupa un puesto llámese en, en los medios de comunicación esa cultura patriarcal existe desdichadamente todavía en el siglo XXI y estoy segura de que Dilma Rousseff fue ha sido eh, víctima de ese sexismo que se aprovecha de una coyuntura política en donde ella está en una situación de desigualdad y, y digamos eh, es el pato de la fiesta por muchas razones eh, porque por ejemplo uno de los ministros que, que nombró Temer dos de los ministros que nombró Temer es otro de los errores que ha cometido uno de transparencia y otro de planificación este, caen eh, a menos de 20 días de haber es, asumido el cargo uno de ellos porque manifestó públicamente que, que había que cambiar de gobierno para cesar la sangría, esto refiriéndose a cesar las investigaciones de Petrobras. Entonces, son los mismos actores políticos los que dicen que se está haciendo todo este proceso a ver si se para toda esta, todas estas investigaciones y este trauma que está viviendo Brasil por razones de corrupción en los que Dilma Rousseff no ha tenido este no está siendo juzgada no que sea inocente, víctima, no que sea inocente porque, acoso político, ¿verdad? Como, no como que sea sucede inocente, mucho a las mujeres que están en política, ¿verdad? Claro. Digo Dice, que no que sea inocente porque sí vale la pena porque a pesar de que ella se ha mantenido abstraída y no hay una acusación directa, ya hay algunos tipos de, de también de manifestaciones que la están tratando de vincular a los escándalos de corrupción de Petrobras. Sin embargo, okay. eso no ha sido eh, motivo de análisis todavía. Se nos va casi el tiempo, pero aquí hay una pregunta importante. ¿Será similar a la cultura política costarricense en relación a la manera de evaluar la gestión de la presidenta Chinchilla, por ejemplo? Aquí no hay impeachment, pero quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, yo creo que sí, efectivamente, en el caso de la presidenta de Laura Chinchilla, que cometió errores, como cualquier presidente en el ejercicio comete errores, eh, el, el costarricense, él, los y las costarricenses fueron más. este críticos y duros eh, con su presidencia. Y yo creo que en esto, pues la historia dirá eh, de cómo fue realmente. Yo creo que el paso de los años siempre da una mejor perspectiva de cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de cualquier gobierno. Y yo siempre digo, no podemos las mujeres ni los hombres aceptar que porque hubo una presidenta que se le hacen críticas, no va a haber otra mujer presidenta. Porque eh, si, si eso fuera así, no podríamos tener presidente. Porque Exceptuando un caso, en Costa Rica todos han sido hombres. Bueno, eso fue un poco la idea que se generó en el imaginario de la gente. Jamás, nunca más una. una Por eso una quisiera mujer. cerrar el programa con esto, porque realmente este, que los aprendizajes en otros países no nos inviten a repetir conductas, que son conductas que en el fondo hay un gran sexismo. Porque nuevamente, porque se dice que no que faltar, pasarán muchos años para que haya una nueva otra presidenta, cuando muchos otros presidentes también han tenido peores errores y a ellos no se les juzga con el mismo también eh, de crítica. ¿Considera esto importante que sería necesario en Costa Rica o mejor no pensar en, 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 en un procedimiento de, esto de, de denuncia contra el presidente o la presidenta de la República? Bueno, a mí me parece que los temas de Costa Rica deben pasar por, un, por una reforma política mucho más profunda en términos de que nosotros tenemos un sistema presidencialista que funciona cuando hay un bipartidismo fuerte. Pero en la coyuntura actual, a partir de 1998, en donde en Costa Rica ya no existe el bipartidismo fuerte y hemos ido a una pluriparticipación en el Congreso, actualmente con nueve fuerzas representadas, el hecho de que haya un sistema político parlamentario obliga a, a generar coaliciones con verdadero poder que puedan este, gobernar y ahí sí me parece que el voto de censura aplica, en donde si hay un voto de censura o un voto de no confianza, el gobierno en ejercicio cae y hay que llamar a elecciones. Bueno, le agradezco mucho, doña Nuria, habernos acompañado y habernos aclarado un poco, ayudarnos a entender el panorama político en Brasil, no sabemos qué, es, qué será de Dilma, pero bueno, les, les invitamos a que, a que sigan con miradas políticas. Muchas gracias, buenas noches.